equipo de investigación de la Universidad de Costa Rica pretende investigar por qué es que los síntomas de la COVID-19 se prolongan más en unas personas que en otras. El grupo de investigación desde hace casi un año está participando en un consorcio internacional de América Latina que se llama Latin Genomes. Y es para aumentar la diversidad de los estudios genómicos en el mundo. Entonces se conformó este consorcio y uno de los primeros proyectos, obviamente por razones coyunturales de la pandemia, fue describir las variantes genéticas que aumentaban el riesgo de COVID severo. Posteriormente, a medida que va avanzando la pandemia, se ve que uno de los fenotipos o de los diagnósticos que no hemos investigado a nivel mundial es esta situación de que la gente mantiene los síntomas por hasta 3 meses después o más, o incluso aparecen síntomas nuevos, y a eso se le llamó COVID prolongado. Como el COVID prolongado está tan poco estudiado, el consorcio decidió comenzar a investigarlo para determinar qué factores genéticos o ambientales ocasionan que las personas mantengan los síntomas de forma prolongada. Pero para esto, el grupo de investigadores necesita 700 o más muestras de sangre. Realmente necesitamos que contribuyan, porque yo creo que estamos estudiando algo importante para la salud de las personas. Y lo que pueden hacer, si están interesados, es presentarse ya sea en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Biología, en los horarios que se han determinado para ello, o también en el laboratorio clínico de la Clínica Bíblica, en cualquiera de los horarios, porque la atención es 24/7. Solo aquellos que hayan padecido COVID 3 meses atrás o más pueden participar en el estudio. La microbióloga recalcó que la muestra es de sangre y no se debe confundir con la prueba de hisopado. Del equipo de investigación en Costa Rica está 3 de la UCR con varios estudiantes que nos están apoyando, y personal de laboratorio, tanto acá como en la Clínica Bíblica. Para nosotros, dentro del sector privado, ha sido muy importante dar un paso adelante hacia los proyectos de investigación. La clínica inició con un departamento nuevo, que es un departamento de innovación y de estudios de ensayos clínicos. La idea es poder hacer un vínculo entre distintas empresas y entidades públicas. El equipo de investigadores tiene de aquí a final de año para recopilar las 700 muestras de sangre, ya que necesitan aprovechar el beneficio de análisis que les otorgó el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, por lo que dicho instituto será el encargado de analizar todo el genoma de forma gratuita. Si usted desea colaborar en esta importante investigación, puede comunicarse al correo proyecto.covid.costarrica@gmail.com.